Bueno, muy buenos días a todos. Están entrando todavía muchos. Muy bienvenidos al webinar de hoy, Coordinación Multinivel para Impulsar la Acción Climática en Ciudades. Este es nuestro primer webinar del año y el primer webinar de la serie Las Ciudades de América Latina y el Caribe después de la COP28 como motores de la acción climática. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la Red de Ciudades del BID, y me complace abrir este espacio hoy, un espacio de intercambio de conocimientos sobre cómo promover la coordinación entre las diferentes escalas de gobierno y actores para fortalecer la acción climática en nuestras ciudades. Antes de comenzar, quisiera informarles que este webinar lo vamos a llevar a cabo principalmente en español, pero también en portugués. Podrán oírlo en inglés o en portugués o en español a través de la interpretación simultánea. You can hear this webinar in English and in Portuguese. Solo tienen que ir a hacer clic en el icono de mundo en la parte inferior de su pantalla y escoger el idioma de su preferencia. Just pick the language that you want to hear in the symbol of the world down your screen. Você puede escoger o idioma, su preferencia, no símbolo de número, de mundo, en la parte de abajo del menú. En caso de tener alguna pregunta para los panelistas, la pueden agregar en la sección de preguntas y respuestas o Q&A en Zoom, acá en la plataforma. Los panelistas responderán las preguntas de la audiencia en el espacio final que tendremos en la sesión. Además, la grabación de esta sesión estará disponible, como siempre, en el canal de YouTube del BID a partir de la próxima semana y pueden encontrar el link acá en nuestro chat de Zoom. Para quienes se nos unen por primera vez, la Red de Ciudades del BID es una plataforma que busca facilitar el intercambio de conocimiento y las soluciones y buenas prácticas de las ciudades de América Latina y el Caribe. Dada la naturaleza multisectorial del desarrollo urbano, la red genera oportunidades de diálogo entre los diferentes actores del sector público, privado, académico, con más de 250 ciudades que hacen parte de la red. Así como también aprovechamos el conocimiento de los diferentes sectores del banco. De esta manera, lo que hacemos es contribuir con fortalecer el liderazgo en la gestión urbana, a la construcción de capacidades para funcionarios municipales y a la promoción de un trabajo sinérgico con instituciones aisladas. Si quieren obtener más información sobre la red, también acá en el link del chat vamos a compartir esta información. Bueno, este año, en el 2024, nuestra programación de webinars vamos a tener cuatro series. La primera de este 2024 es esta serie que llamamos Las Ciudades de América Latina y el Caribe después de la COP como motores de la acción climática que hoy iniciamos y que continuaremos en los próximos dos miércoles, como pueden verlo en la diapositiva. Luego, en el mes de mayo, desarrollaremos los webinars sobre estrategias para promover vivienda social en ciudades de América Latina y el Caribe. Vamos a hablar de vivienda en el mes de mayo. Luego, en el mes de septiembre, vamos a hablar sobre las estrategias para enfrentar la polución en ciudades de América Latina y tendremos esta serie de webinars en el mes de septiembre. Y finalmente, en el mes de octubre, tendremos la cuarta serie sobre las estrategias para ciudades biodiversas y resilientes en América Latina y el Caribe. Vamos a aprovechar nuestra COP de biodiversidad que este año la tendremos en la región. Si quieren recibir invitaciones y los links de registros, no olviden suscribirse a este link. Ahí también pueden encontrar el newsletter de la red para suscribirse y también las grabaciones anteriores de los webinars que hemos hecho, así como los blogs relacionados con ciudades sostenibles del BID. Ahora sí, comencemos el día de hoy con nuestra serie de las ciudades de América Latina y el Caribe después de la COP como motores de acción climática. A lo largo de esta serie vamos a abordar temas claves para avanzar en la acción climática en nuestras ciudades. La idea es que vamos a hablar sobre la relevancia de la coordinación multinivel y cómo transversalizar la perspectiva de género y también, por supuesto, seguimos la conversación de los mecanismos de financiamiento climático subnacional. Esto con la idea de que podamos avanzar mucho más en las metas climáticas
globales y fortalecer la resiliencia de nuestras ciudades. Esperamos que nos puedan acompañar a lo largo de la serie. La sesión de hoy, en la que vamos a hablar, que es la primera de la coordinación multinivel para avanzar en la acción climática, creemos que hablar sobre esto es un tema clave, porque a pesar de los esfuerzos que vienen realizando los países y las ciudades en responder al cambio climático y en la elaboración de los planes de acción climática, todavía tenemos muchos desafíos y obstáculos para coordinar entre diferentes niveles de gobierno, entre diferentes niveles de tomas de decisiones. Y esto refleja parte de los desafíos que tenemos también para canalizar el financiamiento subnacional. Queremos apoyar en estos desafíos y que los proyectos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y promover la resiliencia climática en las ciudades pasen de ideas a la implementación. Y esto no podemos hacerlo solos y necesitamos coordinar los esfuerzos entre todos. Durante la sesión de hoy, vamos a explorar desde diversos niveles de gobierno, organizaciones e iniciativas muy interesantes que tenemos hoy, cómo se está haciendo esta coordinación, qué tipo de cosas estamos haciendo. Entonces, hoy empezaremos, nuestro panel, como siempre, está dividido, nuestra sesión está dividida en dos partes. En la primera, tendremos un panel de conversación entre representantes del BID, de C40, de NDC Partnership y de CLEI. La idea es que podamos profundizar sobre la relevancia de las ciudades y el cumplimiento de las metas climáticas nacionales, el involucramiento de los gobiernos subnacionales en el proceso de diseño e implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional en sus países. Aquí tendremos la participación de Sofía Viguri, especialista en cambio climático del BID. Bienvenida, Sofía. Tendremos a Adrián Flores aquí. Aguilar, que es asociado de finanzas climáticas en la unidad de apoyo de NDC Partnership. También muy bienvenido, Adrián. Tenemos a Ilan Cooperstein, director regional para América Latina de C40. Qué bueno tenerte con nosotros hoy. Ilan, gracias por estar. Y también a Rodrigo Perpetuo, secretario general de CLEI América Latina del Sur, quien ha estado apoyando a ciudades en la región también. En el desarrollo de los planes de acción climática. Muy bienvenido también, Rodrigo, qué gusto tenerlos acá. Luego vamos a pasar a la presentación del caso, y acá tenemos a Francisco Acuña, que es el jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Valdivia, en Chile, quien nos va a exponer cómo elaboraron un plan comunal de cambio climático de manera coordinada entre el gobierno regional y el Ministerio de Ambiente de Chile. El cual, entiendo, acaba de ser aprobado la semana pasada por el Consejo Municipal. Así que muchas felicitaciones, Francisco. Y finalmente tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Bueno, creo que para empezar, como es tradición, nos gustaría un poco saber de las personas que hoy nos están acompañando. Algo de la encuesta, los invitamos a escanear el código de, el QR de que tenemos en la pantalla para que puedan entrar a la encuesta. Y la encuesta es fundamental porque nos ayuda a entender dónde estamos todos y también evaluar los aprendizajes que vamos teniendo. Entonces, tal vez arranquemos en la primera pregunta, que es: ¿cuán relevante es la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para enfrentar el cambio climático en las ciudades? ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Es muy relevante? ¿Es más o menos relevante? ¿O es poco relevante? Así que los invitamos a llenar la encuesta para que todos podamos ver las opiniones de las personas que hoy participan en el webinar. Bueno. Bueno, dice que no tenemos opiniones correctas, pero claramente creo que todos se ven con el muy relevante. El segundo es: ¿consideras que la coordinación multinivel está ocurriendo para políticas e inversiones en cambio climático en tu ciudad? Si saben sobre esto, si no saben, ¿hay coordinación en las políticas que estamos haciendo en las diferentes ciudades? A ver, las votaciones. Bueno, gana el no.
que no tenemos menos, no, lo que más tenemos son nos. Y finalmente, la última pregunta de esta parte es pedirles que ordenen por relevancia los desafíos de coordinación entre los niveles de gobierno para la acción climática en ciudades. Si creen que lo más importante es la debilidad institucional o la falta de financiamiento o la falta de personal y capacidad técnica o aspectos políticos o partidarios. ¿Cuáles son en el orden que ustedes creen que son los factores más importantes que todavía nos alejan de poder tener una buena coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en la acción climática? Bueno, debilidad institucional, temas políticos. Muy bien, ahí vamos viendo en la pantalla. Creo que eran muy interesantes las respuestas. Hoy justamente conversaremos sobre varios aspectos de estos que han mencionado. Tal vez me gustaría que empezáramos y la introducción que yo tendría para dar y para que empecemos en esta conversación del día de hoy. ¿Podemos seguir con la presentación, por favor? Gracias. Es que, a ver, previo al panel de conversación con nuestros invitados, me gustaría introducir un poco el tema de coordinación multinivel y por qué esto nos parece relevante al hablarlo en el rol de las ciudades y los gobiernos subnacionales para poder avanzar en la acción climática y lograr los objetivos propuestos en el Acuerdo de París. Aunque las ciudades no son partes firmantes de los tratados internacionales, los gobiernos subnacionales desempeñan un papel importantísimo en las cumbres del clima que las conocemos como las COPs, que es algo que está hoy en el título de nuestro webinar. La buena noticia es que cada vez más tenemos indicios e iniciativas que formalizan este rol, que son protagonistas, que son líderes y que participan cada vez más las ciudades de manera más importante en estas discusiones climáticas. Y esto es una tremenda oportunidad para nuestras ciudades. Solo para hacer un rápido recuento de esto, podemos ver que los gobiernos subnacionales han estado involucrados en las discusiones climáticas mundiales desde sus inicios, desde la Cumbre de la Tierra en el año 92, que se creó la circunscripción de gobiernos locales y autoridades municipales en ese momento. Este es el canal oficial que las ciudades y las regiones tienen ante la Convención de Naciones Unidas frente al cambio climático. Desde entonces, las regiones y las ciudades de todo el mundo participan activamente en las discusiones climáticas internacionales, además de llevar a cabo las iniciativas locales. En lo más reciente, podemos destacar que en la COP28 en Dubái se realizaron numerosos encuentros en el Pabellón de Acción Multinivel y Urbanización. Bueno, también los tuvimos en el pabellón del BID, donde también las ciudades fueron protagonistas. Y también en la COP se realizó la primera cumbre de acción climática local, que celebramos con mucha alegría. Una cumbre sin precedentes que fue organizada por la presidencia de la COP en Dubái en reconocimiento al papel crítico que desempeñan los líderes locales en la reducción de emisiones, el abordaje del riesgo climático y el impulso de los esfuerzos nacionales para avanzar más y más rápido en el progreso climático. Construyendo sobre estos antecedentes, que ahí están un poco como la cronología en la diapositiva, hace tan solo unos meses en la COP28 se firmó la iniciativa de CHAM, Coalición de Alta Ambición para Asociaciones Multinivel para la Acción Climática, que no voy a entrar en detalles porque ya Ilan nos contará un poco más. Pero que sí quiero destacar que aunque es reciente, esto crea una oportunidad para que alcaldes y gobernadores trabajen con los gobiernos nacionales para alcanzar los objetivos establecidos en las contribuciones determinadas a nivel nacional. Vamos a la siguiente, por favor. Todo este preámbulo para decir que en el contexto ya vamos trabajando y vamos ganando camino. Se están generando instrumentos para apoyar la coordinación multinivel y de poder aprovecharlos están las ciudades en una mejor posición para planear un desarrollo más sostenible, para poder priorizar las inversiones, para construir capacidades y para canalizar los recursos climáticos. No hay duda de que las ciudades y los gobiernos locales tienen un rol fundamental
a la hora de reducir las emisiones y de construir esta resiliencia que necesitan nuestros territorios y que necesitamos seguir impulsando todas estas acciones. Acá vemos en la pantalla algunos números que no pasan desapercibidos. Tenemos más de 70 países que firmaron la iniciativa de CHAM para trabajar coordinadamente en los gobiernos subnacionales, al tiempo que más de 13.000 gobiernos locales se han comprometido a la reducción de emisiones a través del Pacto Global de Alcaldes o el GCOM, y otros gobiernos locales también se han unido a la iniciativa de Race to Zero, por mencionar algunas de ellas. Hay muchísimas, no quiero dejar a nadie por fuera de esto, pero hay muchísimas iniciativas. Y la COP28 sirvió de plataforma para que las ciudades del mundo y de la región demuestren su liderazgo, colaboren en la escalada de acciones climáticas, y tenemos que seguir trabajando en esta línea. Para esto es necesario que mejoremos la coordinación, que desbloqueemos el acceso al financiamiento y que podamos promover una mayor generación de capacidades en los gobiernos locales. Y en ese sentido es que también queremos trabajar en nuestros webinars y justamente en el webinar de hoy. Bueno, pues entonces, después de toda esta introducción, demos lugar a la conversación del día de hoy, que esperamos que sea una muy fructífera conversación. Y para eso quisiera comenzar por hacer una pregunta a Sofía Biguri. Sofía, muy, muy bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta conversación de hoy. A mí me gustaría que nos contaras un poco a grandes rasgos y a partir del trabajo que hacemos desde el BID, ¿por qué es relevante el involucramiento de las ciudades, de los gobiernos subnacionales y de manera general también una perspectiva territorial en la elaboración e implementación de políticas climáticas y en las inversiones que trae estas inversiones asociadas? Que nos cuentes un poquito de cómo está evolucionando estos temas, cuáles son los principales desafíos, qué oportunidades identifican ustedes. Y bueno, si quieres mencionar ejemplos particulares, muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Camila, y bueno, un gusto participar en este primer webinar de la serie. Un saludo a todos los participantes, muy emocionada de platicar con representantes de gobiernos de ciudades, de otras organizaciones y de los excelentes panelistas que nos acompañan hoy. Y me encanta que pues justo el tema de este primer webinar sea de cambio climático porque, dicho sea de paso, en el BID estamos recién aprobando una nueva estrategia institucional que justamente está colocando la acción climática en el centro de atacar también la pobreza, la desigualdad, el crecimiento regional sostenible. Y bueno, realmente se vuelve súper relevante para el trabajo que vamos a hacer en el BID. De aquí para adelante, ya venimos trabajando mucho en cambio climático, pero ahora redoblamos esfuerzos. Y bueno, para ponerlos un poquito en contexto, yo en el BID justamente he estado apoyando desde el año pasado la alineación de todos nuestros préstamos con las metas del Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París reconoce a los gobiernos subnacionales y la importancia que tienen para alcanzar las metas de descarbonización y resiliencia, pero además del acuerdo tenemos todas las COP que han seguido, que cada vez lo reconocen más. Por ejemplo, me acuerdo que en la COP de Glasgow se tocó muy centralmente como el tema de adaptación. No lo podemos avanzar sin esta coordinación de ciudades. Y justamente traigo a colación este ejercicio que hacemos de revisar cada operación y cómo se conecta con estas metas de descarbonización y resiliencia, porque ahí se vuelve crecientemente evidente que para las dos metas necesitamos no solo la coordinación, yo diría que en muchos casos el liderazgo de los gobiernos subnacionales, porque, digamos, aterrizar estas contribuciones nacionales determinadas, acciones concretas, requiere esta perspectiva territorial y bueno, lo que todos en este webinar seguramente saben, que las competencias sobre el uso de suelo, sobre el control de la calidad del aire. Y además las experiencias de coordinación, de gobernanza, ¿no? Por ejemplo, la gobernanza metropolitana que nos deja tantas lecciones aprendidas para atacar varios de los problemas o de los retos pues más importantes de las metas del Acuerdo de París, ¿no? Entonces,
Yo quería dar como dos ejemplos. Cuando vemos nuestras operaciones que están actuando en zonas costeras, ¿no? Y estamos pensando en ser resilientes ante el alza en el nivel del mar o el embate de huracanes. Bueno, pues es esencial para nosotros poder declarar que una operación está bien alineada, que eso esté bien arraigado en planes integrales de manejo costero con estas visiones de largo plazo, ¿no? Muchas veces cuando vemos un plan nacional de adaptación, vemos objetivos generales que son muy buena brújula, pero realmente para entender, estoy atacando las prioridades reales, ¿no? Del territorio, estoy detonando las acciones de adaptación que nos van a llevar, ¿no? A ese 2050 resiliente, descarbonizado. Lo que nosotros necesitamos asegurar es que cualquier solución que estamos desplegando, ya sea una barrera marítima, o sean nuevos pasajes así alrededor de la costa con soluciones basadas en la naturaleza, que estén bien arraigadas en el conocimiento local y en los instrumentos de planificación local, porque esos son los que perduran en el tiempo, por ejemplo, en esos códigos de construcción ¿no? que nos van a asegurar que la intervención va a tener ese largo plazo y ese ancla, ¿no? Algo que nos fijamos mucho es que las soluciones sean adecuadas también a las incertidumbres que son propias del cambio climático y esas incertidumbres pasan por entender las dinámicas específicas del territorio, ¿no? O sea, no podemos quedarnos en el aire de una meta abstracta que pueda venir en la NDC o en el Plan Nacional de Adaptación, sino en entender que cómo se transforman los flujos de contaminación en un área costera específica, ¿no? O cómo se pueden ir adaptando las diferentes comunidades de fauna a nuevas soluciones de solución, a nuevas soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, todo esto para decir que aterrizar el Acuerdo de París, que aterrizar las NDCs, es una labor muy compleja que bueno, la perspectiva local es crucial, tanto para adaptación como para mitigación. El otro ejemplo que yo quería poner ahora para la meta de descarbonización, vemos dos de los sectores más difíciles de descarbonizar en el Acuerdo de París, con toda la relevancia en las ciudades. Las edificaciones, que seguramente ya lo han hablado o lo seguirán hablando en los webinars, pero por ejemplo, las cadenas de logísticas verde, ¿no? ¿Cómo transportamos bienes y servicios? Bueno, bienes principalmente a lo largo de la región con, digamos, estrategias cada vez más ambiciosas, no netamente de electrificación del transporte, sino de una buena integración con el uso de suelo, con una buena priorización de esos vehículos que están, digamos, con alta ocupación para reducir lo más posible los trayectos, ¿no? Entonces, todas estas medidas también de descarbonización pasan y necesitan ese liderazgo y esa visión de largo plazo que las encontramos en algunas NDCs, las empezamos a encontrar en algunas estrategias de largo plazo, pero que desde hace mucho tiempo ya vienen en los planes de ordenamiento territorial, en los planes de desarrollo urbano, en el manejo integrado de costas. Entonces, por eso también nosotros en el BID, claro que identificamos retos, ¿no? Como este tema de fortalecer las capacidades para lograr planes bien territoriales de largo plazo que incorporen escenarios de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y que traigan estos modelaciones de que nos digan cómo esperamos que varíe, ¿no? La precipitación o el nivel del mar, etcétera, bajo diferentes escenarios, entendiendo que pues esto es incierto, la balanza se va moviendo año con año, década con década, y la planificación más adecuada para eso. Y entonces, para nosotros un gran reto es desarrollar e instalar capacidades para poder incorporar esos escenarios a la perspectiva local. Y también el costo transaccional que implica esa coordinación multisectorial que requieren estos planes de largo plazo, pensando en la descarbonización y resiliencia de largo plazo. Entonces, ahí pues la coordinación vertical es muy importante y es algo que estamos cada vez apoyando más.
Un poco para cerrar, justamente en este contexto, decir que en el banco estamos haciendo cooperación técnica para apoyar esta nueva oleada de NDCs, ¿no? De tercera generación, justamente pensando en el papel crucial que tienen para entonces lidiar como con esta concreción de las NDCs en la vida real. Pero también estamos apoyando las estrategias de largo plazo, que son instrumentos opcionales, pero sí recomendados bajo la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, y que justamente esas estrategias de largo plazo también tienen una muy buena, muy buen anclaje en el papel que tienen los gobiernos subnacionales, y vamos a seguir haciéndolo como parte de este ejercicio de alineación de nuestra nueva estrategia institucional, y por supuesto, pues de fortalecer sobre todo los compromisos de los países de la región climáticos con el Acuerdo de París. Entonces, pues muy contenta de estar aquí con ustedes, y abro paso al panel. Muchas gracias, María Camila. Muchas gracias, Sofía. Creo que ha sido una muy buena ilustración de una buena parte del trabajo que nosotros estamos haciendo y de cómo estamos empezando a trabajar con nuestra nueva estrategia institucional. Ahora me gustaría pasar la palabra y preguntar a Adrián, Flores Aguilar, que es asociado de Finanzas Climáticas en la Unidad de Apoyo de NDC Partnership. Y de nuevo, Adrián, muchas gracias por acompañarnos hoy y por estar acá en este espacio para hablar con las ciudades de América Latina y el Caribe. Nos gustaría saber un poco desde la perspectiva de NDC Partnership, ¿cuál es el estado actual de la participación o el involucramiento de los gobiernos subnacionales en las contribuciones nacionales determinadas, que hablamos de los NDCs, que es un término en español, pero en realidad nos estamos refiriendo a las contribuciones determinadas que hacen los países, y que los países se han comprometido, como mencionaba ahorita Sofía, que venimos para la tercera generación de esta revisión de las metas. ¿Qué tendencias observan ustedes? ¿Cómo se puede promover más el que los gobiernos subnacionales se involucren más en el desarrollo y en la implementación de estas contribuciones nacionales determinadas? ¿Qué desafíos y qué oportunidades ven ustedes desde NDC Partnership a los aspectos, por ejemplo, financieros del cambio climático? Perfecto. Muchas gracias, María Camila. Para mí, para el NDC Partnership, es realmente un gusto estar, ser parte de este panel, participar de esta serie de webinars y compartir pues, la mesa con tan distinguidos panelistas. Bueno, para responder a mi pregunta, sí me gustaría contextualizar un poco desde dónde viene nuestra respuesta. Nosotros somos una coalición de países y de socios de desarrollo, entonces nosotros naturalmente trabajamos con gobiernos nacionales, no necesariamente con gobiernos subnacionales. Esto no significa que nosotros no trabajemos la cuestión subnacional, ya sea financiamiento climático o metas climáticas a nivel subnacional. De hecho, es un tema muy importante para nosotros, es un tema con una creciente demanda. Es un tema que, bueno, el tema subnacional es parte de nuestra estrategia de financiamiento climático. Es uno de los pilares fundamentales, principales de nuestra estrategia. Y también, bueno, en nuestra membresía contamos con actores en el espacio subnacional muy importantes. Por supuesto, está el BID. Está también ICLEI, está C40 o C40, que están, forman también parte de este panel. Entonces, es un tema muy importante para nosotros desde la perspectiva de los gobiernos nacionales. Y nada más aclarar o destacar que nosotros somos promotores desde el inicio de la iniciativa CHAMP que mencionaste al inicio. Y de hecho somos parte del comité directivo y estamos trabajando muy de cerca con la presidencia de la COP28 y con todos los actores relacionados para buscar una forma de operacionalizar este compromiso, esta iniciativa. A mí me gustaría presentarles algunos números para responder a tu pregunta, María Camila, algunos números de qué vemos nosotros a lo interno del NDC Partnership en cuanto a las solicitudes de apoyo
en relación a la participación de los gobiernos nacionales en el tema subnacional, incluido el financiamiento climático. Entonces, nada más para presentarles algunos números, que estos son resultados de un análisis que está publicado en nuestra página web, que si gustan después les puedo compartir el link para que puedan acceder a otros números bastante interesantes. La mitad de las solicitudes de apoyo, o casi la mitad de las solicitudes de apoyo que nosotros recibimos en el NDC Partnership, tienen un componente subnacional. Es decir, nosotros hemos recibido más de 6.000 solicitudes, casi 7.000 solicitudes de apoyo desde nuestra incepción, y casi la mitad cuentan con un componente subnacional. Esto no es poca cosa, son muchas solicitudes de apoyo a este respecto. De todas esas solicitudes, una cuarta parte provienen de América Latina. América Latina es la segunda región del mundo de donde provienen la mayoría de solicitudes de apoyo en temas relacionados con finanzas climáticas subnacionales, participación en gobiernos locales, trabajo en ciudades, etc. De hecho, dos terceras partes de todos los países de América Latina que son miembros del NDC Partnership, que son casi todos, han hecho una solicitud a este respecto. Entonces, este es algo muy, muy relevante. Los países tienen el tema en su radar, quieren trabajar el tema y están buscando apoyo. Vemos países como, bueno, me complace mucho tener representación de Chile. Chile es un país sumamente activo en la materia. De hecho, Chile hizo una solicitud a nuestro llamado temático para la ampliación de su NDC y tiene un componente subnacional. De todas las solicitudes que hemos recibido, la solicitud de Chile es la única que cuenta con un componente subnacional hasta la fecha. Otros países como República Dominicana y Perú también cuentan con un volumen muy, muy grande de solicitudes de apoyo en la materia. Y bueno, ¿de qué se trata este apoyo? En términos generales, hay mucho apetito o muchas solicitudes de apoyo para, digamos, asistencia técnica o apoyo upstream, para creación de capacidades institucionales, también para la transversalización del componente subnacional o de la cuestión subnacional en la actualización o en la implementación de las NDCs. De todas las solicitudes que nosotros recibimos, una tercera parte están relacionadas con financiamiento climático. Esto es un porcentaje bastante importante. Y en lo que respecta a financiamiento climático subnacional, vemos una gran, muchas solicitudes relacionadas con la preparación de proyectos y la canalización de esos proyectos a las fuentes de financiamiento. También vemos muchas solicitudes que están relacionadas con el desarrollo de planes de inversión o estrategias de financiamiento climático que a nivel subnacional o que cuenten con un componente a nivel subnacional. De todas estas solicitudes, vemos también cómo un 40% de esas solicitudes relacionadas con la cuestión subnacional encuentran un socio que apoye estas solicitudes. Es un porcentaje relativamente bueno, sin embargo, inferior al 60% que tenemos nosotros a nivel general, si tomamos en cuenta todas las solicitudes que no sean exclusivas de la cuestión subnacional. Entonces, sí, el response rate es inferior, pero vemos un interés creciente de nuestros asociados para trabajar en el tema, y la iniciativa CHAMP es un claro ejemplo de esto. Ahora bien, también me pregunta sobre los desafíos para la participación de los gobiernos en la cuestión subnacional. Yo me voy a remitir a los hallazgos de una discusión que organizamos en octubre pasado con nuestros principales socios trabajando en la materia, dentro de los cuales, pues, C40, ICLEI, el BID fueron partícipes, y que, bueno, estos hallazgos también están incluidos en el documento que les mencioné anteriormente. Una de las principales
Una de las principales barreras que vemos nosotros es que pues, las necesidades de los gobiernos subnacionales están invisibilizadas debido a que no existen los mecanismos o las estructuras para que los gobiernos subnacionales, los actores subnacionales puedan acceder a recursos financieros o de cooperación. Esto pues, incluye, por supuesto, préstamos, recursos concesionales. Y mientras algunos países han trabajado en la materia y algunos socios han trabajado en la materia, o algunos sí, socios del desarrollo o financistas han trabajado en la materia facilitando este acceso, todavía hay mucho trabajo, hay mucho trabajo que hacer. Existen también normas de solvencia que no se han podido incumplir por falta de capacidades de muchos gobiernos subnacionales, y esto es un tema pues, que requiere de nuestra atención. Otro tema central es la insuficiente capacidad para preparar o canalizar los proyectos. Como les comenté anteriormente, hay un apetito muy grande de recibir apoyo en esta materia, pero porque existe la necesidad de crear estas capacidades. Usualmente los gobiernos subnacionales o los actores subnacionales requieren apoyo externo de gobiernos nacionales o de entes internacionales para trabajar y canalizar los proyectos. También hay un flujo desigual de proyectos. Las grandes metrópolis, las grandes ciudades acaparan usualmente todos estos recursos de cooperación internacional, todo este financiamiento climático. Y también hay un dilema con el tamaño de los proyectos. Muchos socios de desarrollo priorizan proyectos de gran escala debido a que pues, los costos de transacción son relativamente menores si comparamos proyectos de menor escala. Nada más para terminar, si bien existen grandes retos, nosotros celebramos de que cada vez haya más espacios para tratar este tema, para intercambiar ideas. De nuevo, creemos que la iniciativa CHAMP es un gran vehículo para que no solamente ayudó a posicionar el tema de manera muy contundente en las discusiones climáticas internacionales, pero debería también ser un vehículo para la operacionalización y que ayudara a acercar más a los gobiernos nacionales, a los gobiernos subnacionales y a los organismos de desarrollo para que pues haya un trabajo más coordinado. Nosotros desde nuestra trinchera en el NDC Partnership estamos redoblando esfuerzos para mediante nuestro modelo de trabajo poder facilitar este trabajo, y por supuesto seguimos muy de cerca todo el trabajo que realiza el BIT en la materia, porque es uno de los socios más importantes en la región latinoamericana, si no el más importante. Yo paro acá y te doy la palabra, Mela Camila. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias por contarnos un poco cuál es la perspectiva que tienen ustedes desde el NDC Partnership. Ahora me gustaría pasar a Ilan. Ilan es el director, Ilan Cooperstein es el director regional para América Latina de C40. Muy bienvenido, Ilan, una vez más. Y bueno, qué bueno tenerte a ti aquí para contar de primera mano algo que ya estábamos anticipando que mencionaba ahoritica en esta conversación con nosotros, Adrián. Y es que nos cuentes cuál es la experiencia en la COP28 respecto al rol de las ciudades. De manera muy general, también nos gustaría mucho oírlo desde tu perspectiva. Que nos cuentes qué es CHAMPS. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué se viene con esta iniciativa? ¿Y por qué esto es una oportunidad para las ciudades? ¿Cómo podemos aprovechar más este momento? Hola María Camila, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, querida María Camila, por la invitación. Un saludo a los colegas del panel y también a todos que nos acompañan para esta sesión. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes para hablar de un tema tan importante y que entiendo que va a tomar tanto de nuestro tiempo por buenas razones por los próximos 2 años. Ya contestando a tu pregunta, creo que hay una respuesta más inmediata de lo que es CHAMP, pero la segunda parte de tu pregunta, que es muy interesante, ahí podemos traer un contexto histórico y también
más general sobre el rol de las ciudades en, bueno, en la agenda climática, pero en este momento sobre todo en la concertación global para que podamos lograr las metas del Acuerdo de París. CHAMP, voy a decir, es un acrónimo en inglés para Coalition for High Ambition Multilevel Partnerships for Climate Action. Es bastante largo, pero lo que quiere decir, ahí para una traducción rápida, es una coalición para alianzas multinivel de alta ambición para acción climática. Eso es un compromiso voluntario que es responsabilidad realmente los dos conveners o los dos organizadores de este compromiso que se lanzó durante la COP28 en Dubái. Son la presidencia de la COP28, el gobierno emirati y Bloomberg Philanthropies, que sabemos que es una organización que ya viene apoyando a la agenda climática. Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, también por algunos años enviado especial de la ONU para cambio climático y ciudades. Entonces tiene el tema de ciudades y cambio climático como una prioridad de su actuación, sobre todo después de que fue alcalde. Y es un compromiso voluntario. No es legalmente como binding, no es vinculante. Por eso es un compromiso, no es un nuevo acuerdo o algo tan formal, porque la idea era que fuera un poco más fluido. Y tiene varios componentes, pero yo resaltaría de manera sencilla que son dos, básicamente, componentes que son, uno, asegurar que la nueva ronda de las NDCs que acabamos de escuchar, que es un momento clave, también, sobre todo, pensando que el Acuerdo de París tiene dos grandes hitos o dos grandes momentos, que es 2030, para llegar a mitad de las emisiones para 2030 y asegurar que lleguemos para el 2050 y una meta más de largo plazo. 2030 era mediano plazo en París, ahora ya es como mañana. Entonces, esta ronda de NDCs es fundamental para que podamos llegar, bueno, claro, a 2050 también, pero ya va a ser una primera prueba muy clara del éxito del Acuerdo de París. Y lo que dice es que para esta ronda de NDCs, que tiene que ser reportada por todos los países, miembros, claro, y del cuadro de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, tienen que involucrar y consultar a actores subnacionales. Eso es la primera parte del compromiso que los signatarios se comprometen, o sea, que van a consultar, identificar maneras de incluir a los actores subnacionales, y ahí pueden ser, claro, sabemos que cada país tiene sus propios contextos, pero idealmente, en general, hay dos niveles al menos, que sería estados, provincias, regiones, departamentos, y ciudades, alcaldías, municipios, como queramos llamar, para que ambos estén involucrados en el proceso de la NDC. Y el segundo paso tiene que ver, y eso muchas veces puede ser que no esté necesariamente en la NDC, pero que sí esté contemplado de manera general, que es incluir proyectos subnacionales relevantes también para inversión. O sea, buscar no solo tener el involucramiento de los actores subnacionales, sino tener proyectos y líneas de financiamiento para estas acciones a nivel subnacional. Eso me parece muy acertado porque sabemos, y eso estaba en tu primera pregunta durante este webinar, cuáles son los retos que tenemos, y siempre se menciona financiamiento. Los gobiernos subnacionales, varios de los que nos acompañan el día de hoy, ya saben muy bien lo que tienen que hacer, pero no van a lograr hacerlo solos. Entonces necesitan de esta coordinación que en esta instancia se da por el primer compromiso, que es trabajar con el gobierno nacional. Eso no pasó de manera exitosa en la gran mayoría de los países. O sea, las NDC siguen como un proceso muy centralizado por los gobiernos nacionales. Eso viene cambiando. Ojalá ahora con CHAMP podremos ver un cambio más significativo. Y también el otro punto que es para financiar, o sea, no basta solo incluirlos, sino también pensar en cómo se puede financiar estos proyectos de infraestructura
las ciudades vienen financiando con el BID, BID es un aliado, el propio BID, estuvimos juntos el año pasado, tiene límites por el trabajo con gobiernos nacionales y es una de las barreras para llegar a la escala y la velocidad necesaria para los proyectos, pero no solo el BID, sino casi todos los instrumentos financieros globales, regionales, nacionales, tienen esta dificultad de trabajar con gobiernos subnacionales. Entonces, que este movimiento también salga de los gobiernos nacionales es clave para que pueda trabajar con actores tradicionales, aliados, como el BID, en este caso hay un ejemplo, que esté en las NDCs es un paso enorme para este éxito. Entonces, son estos dos grandes, yo diría, compromisos. Te cuento, ICLEI, que está acá con el amigo también Rodrigo, estuvimos involucrados desde antes porque la COP, la organización de la COP y Bloomberg nos llamaron para un poco ayudar, a pesar de que no son las ciudades, nosotros somos redes de ciudades, no son las ciudades que firman CHAMP, son gobiernos nacionales, y la meta era tener 5 países signatarios. Eso sería como el nivel de éxito que estaban esperando antes de la COP. Hoy tenemos 72 países que han se comprometido con esta, y eso es también una razón para mucha ilusión, porque eso quiere decir es un compromiso voluntario, que los países sí ven el beneficio y la importancia de tener este compromiso voluntario de trabajar más de la mano con gobiernos subnacionales. ¿Cuáles son los próximos pasos? Es una carrera rápida. O sea, COP30 va a pasar mañana, no mañana, pero claro, es el fin del año entrante, pero es muy poco tiempo para el nivel de complejidad que necesita una NDC. Entonces, lo que sí estamos trabajando también todavía de manera interna, son varios aliados, mencioné ICLEI, está C40, GCOM, WRI, el BID, que también como aliado ya está buscando maneras de apoyar a esta iniciativa, para arrancar con algunos países con más apoyo directo, o sea, caminando un poco de la mano con ellos, para que puedan llegar en noviembre del año entrante en Belén con un NDC que pueda comprobar que se consultó y se incluyó a acciones, miradas, opiniones, proyectos de gobiernos subnacionales, y que también tenga quizás una mención, pero la parte financiera sabemos que no se va a financiar proyectos en un año y medio, proyectos de infraestructura toman más tiempo, pero que al menos esté la gobernanza o la estructura para canalizar, priorizar, identificar, tener un pipeline de proyectos a nivel nacional sería también como el gran éxito de la segunda parte del compromiso del CHAMP. Entonces es una carrera corta. Los países ya están empezando, ya estamos en contacto con algunos. Este contacto se da sobre todo por Bloomberg y por todavía la presidencia de la COP28, que son los dos organizadores de CHAMP. Y todos nosotros estamos apoyando y conectando a los gobiernos nacionales. Pero también es un reto, ¿cómo hacerlo? Yo estoy en Brasil, son más de 5.500 municipios que tenemos en Brasil. ¿Cómo contemplar 5.500 municipios en una NDC? Eso no es una tarea fácil, pero hay sí maneras, y para eso queremos trabajar con diferentes actores. Por ejemplo, todos los países tienen sus redes nacionales de ciudades, pueden ser un canal muy importante. Las diferentes redes, ahí veo varios países, seguramente todos están involucrados también en las redes nacionales de ciudades. Hacer algún tipo de consulta virtual para que puedan participar diferentes actores, eventos, algún tipo de metodología. Todo eso hay que desarrollar, organizar y lanzar lo antes posible para que logremos llegar a Belén con estos dos grandes hitos que conforman el compromiso CHAMP. Entonces, nosotros estamos muy motivados acá en América Latina, varios países. En Sudamérica están Colombia, Chile y Brasil como los grandes signatarios, y hay varios países también en Centroamérica y el Caribe que han firmado, como Barbados, Antigua y Barbuda. Hay varios, no quiero olvidar, ser injusto y olvidar a alguno, pero sabemos que son países
que ya tienen muy fuertes los impactos, como es el caso de países de Caribe y claro, también de Sudamérica, pero son grandes países. Chile, como escuchamos, es un líder en varios temas climáticos. Colombia, que va a recibir la COP16 de biodiversidad. Brasil, que realmente es ahora un momento muy único en la historia de Brasil, porque por 2 años, este año con G20 y el año entrante con COP30, tiene la capacidad de representar a la región, no solo a Brasil, como un líder en esta concertación global. Entonces, también para terminar, Champ, vemos y hemos trabajado como una narrativa continua. O sea, no podemos dejar que Champ no sea uno de los temas de la reunión del G20 este año acá en la región. U20, que es el grupo de ciudades del G20, que es C40 junto de CGLU, lleva. Vamos a trabajar con las ciudades del U20, o sea, ciudades de los varios países del G20, y vamos a incluir el Champ en el comunicado que se va a entregar al presidente Lula como la voz de las ciudades para las discusiones del G20. Tenemos Urban Shift, que es un evento también en concertación con el Global Environmental Facility, C40, WRI y CLAY, que vamos a tener el evento regional en algunas semanas. También estamos involucrando al gobierno, al menos nacional de Brasil, para que esté muy de la mano con el tema de Champ. O sea, hay varios momentos hasta la COP30 para resaltar, fortalecer, recordar, concertar todo lo que es necesario para el éxito de esta iniciativa, que para mí es única. Y ahí sí, un contexto histórico que has preguntado. Tuvimos el ELCAS, que fue la cumbre de acción climática local durante la COP28. Fue la primera vez que en la agenda oficial estaba el secretario general de la ONU, el presidente de la COP. Participaron en un evento, se organizó un evento de gobiernos subnacionales como parte de la agenda oficial de la COP, no agenda, que también igualmente es muy importante, de la sociedad civil y de los non-state actors. Entonces, eso también, Champ, es como culmina en un trabajo que vienen haciendo varias redes, organizaciones para elevar la voz de las ciudades en este nivel de conversación hace décadas. ICLEI fue la primera red que lo hizo, incluso es la red que representa a los gobiernos subnacionales junto de otras como C40 durante las COPs. Y creo que para nosotros fue un momento muy, muy feliz y muy emocionante ver que finalmente las ciudades tuvieron un lugar oficial, porque se habla mucho de las ciudades, de concertación entre diferentes actores, pero al final se sientan los representantes nacionales en sus sesiones, en sus discusiones y toman las decisiones. Este fue un cambio estructural que vimos hace un par de meses, y con Champ también vemos la evolución de este esfuerzo político de liderazgo climático de las ciudades que ya toma ahí algunas décadas. Y con eso te paso la palabra, María Camila, agradeciendo una vez más por la invitación. Muchas gracias, Ilan. Creo que has ilustrado una buena parte del trabajo que se ha hecho en, digamos, de muchos años, que está empezando a mostrarse y a ser mucho más evidente la voz de las ciudades. Y creo que aquí, en esta cadena, cae perfecto la invitación a Rodrigo. Rodrigo Perpetuo es el secretario regional de CLAY de América del Sur. Muy bienvenido de nuevo, Rodrigo. Gracias por acompañarnos hoy. Creo que ya tus antecesores han hablado mucho del trabajo que ustedes están haciendo en ICLEI y en el liderazgo que ustedes representan en las redes de ciudades para todos los temas de acción climática. A mí me gustaría que nos contaras un poquito en todo ese trabajo y en ese liderazgo que ustedes están llevando a cabo desde ICLEI, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos y oportunidades que justamente en términos de coordinación multinivel tienen las ciudades de América Latina? Que también un poco como preguntarte qué pueden hacer. Tenemos conectadas muchísimas personas de diferentes ciudades
que se hacen esa pregunta. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo podemos nosotros y cómo cada uno puede apoyar desde su ciudad? Entonces me gustaría un poquito que nos cuentes desde el trabajo de ICLEI cuál es la opinión que tienes. Muy bien, María Camila, gracias por la invitación. Un saludo a ti, al equipo de la Red de Ciudades del BID, a los colegas panelistas, un saludo especial a nombre de mi amigo Ilan Cooperstein. Y bueno, dialogar un poco con las intervenciones que fueron muy buenas y que ya iluminaron algunos aspectos. Primero hay que aclarar qué es la acción climática local. No, creo que vale la pena para que todos estemos, creo que es un grupo aquí ahora con 222 personas del campo, pero vale la pena poner un minutito en eso. Entonces, ICLEI trabaja con este concepto de conformidad climática, que empieza con el compromiso explícito del alcalde, de la autoridad de su ciudad ante a la acción climática, pasa por los diagnósticos, el inventario de gases del efecto invernadero, el análisis de riesgo y vulnerabilidad climática, va al plan local de acción climática y sigue posiblemente con una legislación climática específica para esta localidad. Entonces, con esta visión, tenemos claro estos dos campos de acción, un de mitigación, reducción de emisiones, que va por la vía de la movilidad y transporte, de la energía, de manejo de residuos, para poner ahí, de uso del suelo, por supuesto, para poner algunos ejemplos, y es claro, el lado de la resiliencia o adaptación que involucra la gestión de los activos naturales de la ciudad, o sea, las áreas verdes, la política de arborización, la gestión de la agua. La drenaje urbana tiene que ver con la conectividad ecológica, con la dinámica agroecológica también de este territorio, para citar algunos ejemplos. ¿Qué quiero decir con eso para empezar a referenciar dos desafíos complementarios a algunos que ya fueron evidenciados? Primero, que cada uno de estos temas tiene en la instancia nacional un ministerio distinto. Entonces, es posible que esté en el mismo ministerio una cosa u otra, pero con secretarías nacionales o áreas nacionales distintas. Entonces, hay por origen de la acción climática y su transversalidad una dificultad de encontrar en el nivel nacional un interlocutor único que pueda hacer cabo de esta relación en el nivel de la acción climática entre la ciudad y el gobierno nacional. Eso hace muy difícil esta articulación, esta coordinación entre la acción climática local y la acción climática nacional, porque es un esfuerzo que no se termina, porque hay que hacerlo en distintos ministerios, en distintos ámbitos y a todo momento, para lograr éxito en una buena coordinación. Y eso es consecuencia justamente de aquello que nos explicaba Ilan, con toda la lógica de la iniciativa CHAMP, que tiene la ambición de insertar un reconocimiento a las instancias subnacionales en las contribuciones nacionalmente determinadas en cada uno de los países firmantes, porque eso permitiría ahí sí una interlocución más coordinada, unísona y que podría generar resultados más ágiles, más impactantes y más eficientes para la acción climática local. Entonces, ¿qué oportunidades creo que estos desafíos nos brindan acerca de la relación multinivel a partir de las ciudades, ¿no? Primero, una perspectiva de vínculo presupuestario, ¿no? O sea, una vez que las ciudades están reconocidas en la NDC, reconocidas en la Política Nacional de Acción Climática, es necesario que este reconocimiento no sea solamente
demagógico, retórico, y que se convierta y que se materialice en un reconocimiento en materia de recursos técnicos y recursos financieros con vinculación en el presupuesto de cada una de las naciones que firman la iniciativa CHAMP. Este es fundamental y para eso creo que el camino, también nos apuntaba Ilan, el camino, también Adrián lo mencionó, es la articulación con las entidades municipalistas en cada país para concretar que este reconocimiento sea muy tangible, muy concreto y con esos resultados. Eso quizás va a requerir adaptaciones normativas al nivel nacional. Por lo tanto, esta relación debería también involucrar a los representantes parlamentarios de cada país. O sea, hay que articular también con sus diputados nacionales, con sus senadores, porque quizás toda esa movida va a necesitar una adaptación en la ley nacional que permitirá esta tangibilidad y este reconocimiento vinculativo en el presupuesto nacional. Y para que este cambio sea un cambio estructural en cada una de las ciudades, hay que cuidar en el propio ámbito municipal que sus planes y estrategias de desarrollo urbano, en Brasil son los planes directores, en otros países son los planes de ordenamiento territorial, que estos planos estén muy vinculados a los planes de acción climática, que los criterios climáticos estén vinculados en las herramientas de gestión urbanística que cada país ya la tiene, porque ahí sí la transformación podrá ser muy concreta. Y les doy tres ejemplos donde esta articulación entre el nivel nacional y el nivel local se requiere para un éxito y un impacto real en la acción climática. El primero, en el ámbito de la mitigación, en el nivel del sector de transporte y movilidad. Es muy difícil, algunas ciudades lo han hecho, pero es muy difícil que haga un cambio sistémico y estructural en la matriz de transporte público sin que haya un programa nacional de apoyo a esta conversión, sea para la movilidad eléctrica, sea para otros modales de movilidad. Este es un ejemplo. Por otro lado, en adaptación, es imposible tener una ciudad resiliente que no esté con una política de habitación muy estructurada. Y para estructurar una política de habitación se requiere a nivel nacional porque la inversión es muy grande. Entonces es necesario tener esta articulación entre los niveles de gobierno. Y les dejo un último ejemplo que es en el ámbito de las aguas, de la macrodrenaje de las ciudades. También no se puede hacer obras estructurantes y estructurales, o es muy difícil, se puede hacer, pero es muy difícil porque la inversión es muy cara para hacer obras de macrodrenaje en las ciudades, para estructurar las contenciones de alagamiento e inundaciones en las ciudades, si no hay un programa nacional que contemple los municipios para eso. Entonces, este es el camino para materializar este avance que es, en términos de advocacy, la iniciativa CHAMP, que cada grupo de ciudades en su propio país lo pueda articular y lo pueda insertar concretamente en los programas nacionales y en el presupuesto de su propia nación. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que ha sido un complemento maravilloso el que nos has dado con la visión de Ilan desde C40, con la visión de Adrián desde el NDC Partnership y bueno, también con la visión de Sofía desde el trabajo que están haciendo, que estamos haciendo desde el BID. Creo que luego de todas estas visiones e ideas y tendencias a nivel global y regional que hemos escuchado hoy, vamos a ver un ejemplo concreto donde se está trabajando en acción climática de forma coordinada en diferentes niveles de gobierno. Creo que ya varios de los panelistas del día de hoy han hecho un preámbulo del trabajo que viene haciendo el gobierno de Chile
donde los municipios se encuentran desarrollando e implementando planes locales de acción climática en forma coordinada con el gobierno nacional y entre los distintos gobiernos subnacionales también. Así que me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Francisco Acuña. Francisco, qué bueno que estés acá con nosotros. Francisco es el jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Valdivia, en Chile, que hoy nos va a compartir la experiencia que han tenido desde Valdivia. Adelante, Francisco, y muy bienvenido. Muchas gracias. Bien, primero que todo, muchas gracias por la invitación, María Camila, Banco Interamericano de Desarrollo. Por parte de la Municipalidad de Valdivia, damos también el agradecimiento y de nuestra alcaldesa Carla Andón por el espacio que nos dan para poder contar un poco cómo hemos ido desarrollando el caminar en la senda del cambio climático. Traigo preparada una presentación que voy a compartir. Y ahí ya la vemos, ya vemos su pantalla. Perfecto, me falta un poco. ¿Se ve? Perfecto. Sí, ya la vemos bien. Bueno, antes de entrar a la elaboración propia del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático de la Comuna Valdivia, quisiera poner algunos antecedentes previos. La Comuna Valdivia lleva ya una larga trayectoria en temas ambientales. Es así que a nivel nacional ha estado siempre dentro de los municipios líderes en lo que es el sistema de certificación ambiental para municipalidades que promueve el Ministerio de Medio Ambiente. Dentro de las distintas etapas que contempla este sistema de certificación, nosotros estamos ya en una de las últimas etapas, que es gobernanza ambiental climática. Y en este proceso hubo un proceso de participación ciudadana donde, en conjunto con la comunidad, se definió una vocación para la Comuna de Valdivia, que era cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza. Para esto también se establecen diversos mecanismos de participación y de coordinación, uno interno, que es la mesa ambiental municipal, y un externo, que es la mesa de gobernanza ambiental climática, que está integrada por distintos actores representativos de la Comuna de Valdivia, como son Centro de Educación Superior, Centro de Estudios Científicos, la comunidad representada por el Comité de la Sociedad Civil, empresas, ONG, gremios productivos como es la Cámara Chilena de la Construcción, la Corporación de Desarrollo de la Provincia de Valdivia, y también algunas otras entidades importantes como, por ejemplo, es una iniciativa que se llama Consorcio Valdivia Sustentable, que está integrado por distintos ministerios a través de sus secretarías regionales de administración política en la región. Está transporte, está vivienda, por nombrar el Ministerio de Obras Públicas, pero también está el empresariado, la Cámara Chilena de Turismo y Visión Valdivia, que son distintas entidades que a su vez aglutinan a varias organizaciones, empresas y emprendimientos de la Comuna de Valdivia. Dicho este preámbulo, paso enseguida a contar un poco cómo llegamos al Plan de Acción Comunal de Cambio Climático. Aquí debo dar un agradecimiento público también a la Asociación Chilena de Municipalidades, mencionar que Valdivia es parte del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía. Y además también tuvimos un fondo que baja de la Unión Europea, por el cual seis comunas en Chile fuimos beneficiadas para la elaboración del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático. Obviamente, para la elaboración del plan tuvimos a la vista los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la ONU. Los componentes claves también de tanto mitigación como adaptación, pensando en cómo reducir las emisiones y cómo mejorar la resiliencia de nuestras ciudades, respetando las características propias de nuestra ciudad. Y aquí me voy a tomar un punto. Nuestra ciudad es una ciudad con la cual tenemos ya una huella de carbono proyectada desde el año 2019, que la hicimos durante pandemia, y por eso tomamos el horizonte del 2019, que fue un año más normal, y tenemos una segunda huella de carbono comunal que se levantó el año pasado,
con horizonte 2023 y que está en proceso de certificación o validación. Con estos instrumentos en mano también son parte importante de los diagnósticos que tenemos en la comuna para poder proyectar las posibles soluciones y cómo, cuáles serían los compromisos que abordaría nuestra comuna en materia de gestión ambiental para el cambio climático. También reconocer que nuestra comuna, en virtud de estos estudios, es una comuna principalmente que no genera tantos gases de efecto invernadero. Recordar que nuestro país genera apenas el 0,27-0,3% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, pero Chile es uno de los países que tiene, que es más golpeado por los efectos del cambio climático. Nuestra comuna en Chile es una comuna que principalmente tiene grandes áreas verdes, de humedales, de bosques, que permiten una baja emisión de gases de efecto invernadero, pero también la responsabilidad de mantener estos sumideros de carbono. En la política que se establece en Chile, bueno, está la estrategia de climática de largo plazo, se promulgó el año 2022 la ley marco de cambio climático que establece como obligación a los municipios en un plazo de 3 años la creación de los planes de acción comunal de cambio climático. Esta región también, que está integrada por 12 comunas, la región de Los Ríos, ha llevado adelante procesos de liderazgo en los planes regionales de cambio climático y es decir, que antes de la elaboración del plan de acción comunal de cambio climático ya estaba en una etapa bien avanzada, casi a punto de ser promulgada, la estrategia regional o el plan regional de cambio climático. Y los municipios, dentro de ese plan regional de cambio climático, están los comités regionales de cambio climático, que están en el cual se integran los municipios de la región de Los Ríos. Por lo tanto, ahí hay una articulación desde el nivel central con una bajada regional y posteriormente los municipios o las comunas que tenemos el desafío de elaborar los planes comunales de cambio climático. En términos prácticos, contamos con un equipo asesor que venía de la Asociación Chilena de Municipalidades, con representantes de la AGCOM, y la coordinación municipal, muy importante, donde se integran las distintas áreas, o tratamos de integrar las distintas áreas del municipio, donde está el Departamento de Medio Ambiente, Administración Municipal, SECPLAN, que es la Secretaría de Planificación Comunal, el Departamento o la Dirección de Obras, la Dirección de Desarrollo Comunitario. Hay una dirección de gestión de riesgo acá también en la comuna de Valdivia, las direcciones de aseo y ornato, el departamento de turismo, desarrollo económico, entre otras, y planificación territorial, entre otras unidades que participaron como contraparte de lo que es el estudio. Las áreas de trabajo en las cuales se enfocó el plan comunal de cambio climático, principalmente está agua, energía, ecosistema, salud, gestión de residuos, transporte sostenible, control de riesgo, principalmente. La metodología de trabajo aplicada, y aquí tenemos que ser, voy a tomar también un par de segundos para poder explicar cómo empezamos. Empezamos con una introducción en los distintos niveles, tanto en las mesas comunales como en las mesas de internas de lo que es el GICOM, qué es lo que es el cambio climático. Posteriormente había una etapa de diagnóstico que se levantó en conjunto con informantes calificados de distintas áreas. Se elaboraron propuestas de talleres, una sistematización análisis y posteriormente una integración de distintas propuestas que son levantadas desde la ciudadanía. Aquí mostramos un poco el análisis de 2019, donde principalmente la gran parte de los gases de efecto invernadero de la comuna se han generado por el transporte, la energía, la agricultura y una parte importante que a lo mejor tenemos mayor incidencia en las comunas son en el manejo de residuos. Un poco la descripción de los participantes en el resumen de todas las instancias que hubo para poder llevar adelante este proceso de recoger las inquietudes de parte de la comunidad.
y para esto se elaboraron tanto métodos presenciales como se ocupó plataformas virtuales y buzones ciudadanos para poder recoger las iniciativas y cómo pensaba la comunidad abordar las temáticas de cambio climático en nuestra comunidad. Tenemos una representación bastante importante de distintos sectores de la comuna, lo cual nos da una amplitud territorial. También hay una amplitud importante de personas, se consideran también jóvenes, niños con los sueños para la comuna. Y por otro lado, en temas de género, yo diría que estamos en un 50% para el género masculino y un 50% para el género femenino. Eso es como la distribución de la participación ciudadana y podemos ver en esta diapositiva un poco la metodología utilizada para poder abordar los distintos desafíos y cómo ir construyendo finalmente nuestro plan de acción de cambio climático, donde a través de paneles de expertos, a través de participación ciudadana y de distintos niveles, con consultas y reconsultas, pudimos elaborar y levantar las distintas acciones. Posteriormente, ya en una mesa más articulada con la participación de las distintas unidades coordinadamente del municipio, pudimos tener ya los distintos análisis y informes necesarios para poder construir el plan de acción de cambio climático, donde se podemos ver aquí en estos planos están los análisis de riesgo para todos los eventos que se ven alterados con el cambio climático. En temas de mitigación, la idea es contribuir a la contribución nacional determinada del país, en que está comprometido en reducir al menos un 30% con base del año 20 al año 2030. En temas de adaptación, la idea es desarrollar la capacidad de los municipios, fortalecer la gestión ambiental, integrar la planificación y la gestión municipal en la promoción, recuperación de áreas verdes, valorización de uso de ecosistemas. Aquí, como municipalidad, llevamos un fuerte liderazgo también en lo que es la protección de humedales por sus servicios ecosistémicos que brindan a nuestra comuna, y en ese sentido, en un trabajo integrado entre la Seremi Medio Ambiente, las organizaciones de la sociedad civil y los funcionarios municipales, integrando todos los esfuerzos, tenemos más de 9.000 hectáreas de humedales que están en proceso, reconocidos en distintos cuerpos de protección ambiental, ya sea a través de un reconocimiento especial de una ley que hay en Chile, que es la Ley de Humedales Urbanos, como humedales urbanos que están dentro del plano regulador, y son santuarios de la naturaleza que permite reconocer zonas de protección ambiental más allá del plan regulador. Bueno, dentro de recogiendo nuestro plan de acción de cambio climático, presentan aproximadamente 20 medidas en mitigación, unas 24 medidas en adaptación y 6 medidas transversales. En medidas de mitigación hay 4 acciones que abordan transporte y movilidad, 9 en gestión de residuos y 7 que van orientadas a la energía. Aquí podemos ver algún tipo de detalle respecto a lo que es energía. Parten con la elaboración de una estrategia energética local, lo mismo que para la gestión de residuos, la elaboración de un plan estratégico comunal de residuos para que se transforme posteriormente en una cartera de proyectos que nos pueda llevar adelante a reducir las distintas emisiones. Y en residuos, que es como el resorte más a la mano que tienen los municipios, voy a profundizar con lo que tenemos a la mano y que está proyectado, que es la construcción del relleno sanitario. Actualmente la comuna tiene un vertedero y este relleno sanitario permite la captura de proyectado, permite la captura de gases de efecto invernadero de manera activa en un 50% aproximadamente. También tenemos la elaboración de un manual de gestión de podas, el compostaje de residuos provenientes de ferias hortifrutícolas, el fortalecimiento de red de puntos verdes o limpios para la comuna, generar alianzas público-privadas para reducción de ventas de productos envasados,
y colaboración público-privada en la valorización de residuos sólidos domiciliarios, además de el impulso para recicladores de base comunal. En transporte y movilidad, tenemos ya creado un plan de aplicación y difusión, un plan comunal de movilidad sostenible, y lo cual queremos complementar con distintos actores claves que nos ayuden a resolver distintas materias en esta área. Dentro del plan comunal de movilidad se proyectan aproximadamente 30 kilómetros de ciclovías para ser integrados en la ciudad y fortalecer este tipo de movilidad dentro de la comunidad. En medidas de adaptación, contamos con 5 medidas que van en torno al agua, una que tiene que ver con cultura e identidad, 8 que tienen que ver con ecosistema y biodiversidad, 6 que tienen que ver con gestión del riesgo de desastre, 2 con infraestructura crítica y 2 con salud. En el mismo tenor de lo expuesto anteriormente, la idea es crear un plan estratégico de gestión hídrica en la cuenca de Valdivia. Ya se está trabajando de manera articulada con otros municipios a través de la cuenca del río Calle Calle. En temas de cultura, fortalecimiento de actividades culturales y patrimoniales artísticas sostenibles o sustentables, y en ecosistema y biodiversidad estamos proyectando una estrategia de infraestructura verde-azul para la comuna, poniendo en valor la biodiversidad presente. Ya estamos trabajando en esta línea a través de un proyecto que se llama Núcleos Nativos, que busca integrar tanto los parques, los humedales, con senderos que permitan una conductividad de la biodiversidad entre estas distintas áreas de valor natural. En gestión del riesgo, ya contamos con un plan comunal de emergencias y obviamente también la idea es poder abordar distintas temáticas desde con la comunidad, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana en base comunitaria y el fortalecimiento de las organizaciones territoriales para que cuenten con instrumentos, herramientas de manera de abordar posibles riesgos, principalmente de incendios en las edificaciones que se encuentran cercanas a bosques. En infraestructura crítica, aquí tenemos que hacer un diagnóstico de necesidades de infraestructura crítica y mejorar el funcionamiento de albergues. Y en salud, generar alianzas para fortalecer estándares de salud, evitando la contaminación del agua principalmente. También posicionamos acciones transversales que contribuyen tanto a mitigación como a adaptación. Uno es posicionar a Valdivia como en un concepto de biodiversidad, promoción del ecoturismo local, que es uno de los principales focos de desarrollo económico de nuestra comuna, proyectar un turismo consciente y responsable, el desarrollo sostenible de la pesca artesanal en nuestros sectores más costeros, y el fortalecimiento del comercio justo y la elaboración e implementación de un protocolo de adquisiciones municipales sustentables. Eso es lo que les puedo contar bien resumidamente y rápidamente de lo que fue nuestro desafío del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático. Y como bien lo mencionaba María Camila, tengo la importante noticia de comentarles que fue aprobado en Consejo en pleno el martes pasado con unanimidad y obviamente ahora tenemos el desafío de abordar con más fuerza todo lo que estamos llevando adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias también por traernos también un poco al terreno lo que son estos desafíos y cómo ustedes lo están haciendo en el chat. Varias personas preguntan por la presentación. Nos encantaría poderla compartir con las personas que han participado hoy también en el webinar para que conozcan un poco más y tengan más información de todo este trabajo que ustedes han hecho en Valdivia. Creo que el tiempo de preguntas se nos está yendo para lograr terminar al tiempo, así que creo que podemos contestarlas y les agradecería mucho a nuestros panelistas si pueden en el chat ayudarnos a contestar estas preguntas mientras le damos cierre al webinar. Muchísimas gracias a todos. Quisiera darles muy especialmente las gracias a nuestros panelistas, agradecer a todas las personas que nos han acompañado hoy, gracias a Sofía, a Ilan, a Diana, a Francisco.
y a Rodrigo por compartir con nosotros sus perspectivas del trabajo que están haciendo desde sus lugares, impulsando con todo el liderazgo para poder avanzar en la acción climática de las ciudades. Ha sido muy enriquecedor escuchar los hitos de la COP28 desde la perspectiva de C40, conocer cómo se ha involucrado, cuál es el nivel de involucramiento de los NDCs en la visión de los NDCs Partnership, conocer el proceso para la elaboración de los planes climáticos locales y los desafíos que nos ha mencionado Rodrigo desde ICLEI. También escuchar el trabajo que venimos haciendo desde el BID y cómo estamos trabajando con nuestra nueva estrategia institucional de por qué es importante este abordaje territorial en la planeación de las políticas climáticas y para el diseño de las inversiones. Ha sido muy grato oír de primera mano hoy la experiencia que tiene una municipalidad como Chile, el caso de Valdivia y todo este trabajo que ha hecho Valdivia para tener su plan de acción climática en coordinación con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente. Esperamos que todas esas experiencias y lecciones que hoy nos compartieron los panelistas hayan sido de interés de otras ciudades y que otras ciudades también puedan aprender e inspirarse y teniendo muy claro, promoviendo la coordinación multinivel para que podamos tener una mejor acción climática. Antes de cerrar el webinar, quisiéramos pedirles el favor de responder la encuesta escaneando este código QR que se encuentra en la pantalla o que también lo pueden compartir desde el chat, que le pueden dar link al chat, y por favor poder contestar esta información, por favor. Allí está el código, por favor lo pueden escanear si están con su teléfono o darle un clic al link que acabamos de compartir en el chat. Muchas gracias. Y bueno, yo me despido agradeciéndole a todos ustedes por habernos acompañado hoy y esperamos que se puedan unir con nosotros la próxima semana en el webinar que hablaremos sobre equidad climática en ciudades, gobernanza, género y resiliencia urbana. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a nuestros panelistas de nuevo y gracias a todos los participantes. Que tengan un buen día. Gracias.